internaron de urgencia a Carlitos Balá. Carlitos Balá fue internado de urgencia en el Sanatorio Güemes con pronóstico reservado. El reconocido comediante, quien cumplió 97 años el 13 de agosto, fue ingresado por una hipotensión, presión arterial baja, cuadro que obligó a trasladarlo a una ambulancia desde su casa de Recoleta a la clínica ubicada en la calle Francisco Acuña de Figueroa. Su manager y jefe de prensa, Maxi Marbuk, confirmó que el también actor está internado en observación. Solamente se sentía mareado. Por precaución lo llevamos y los análisis salieron todo bien. Queda en observación. Esto obtuvo Marbú. Durante la última emisión de LAM de América, la panelista Estefanía Vera reveló que Balá comenzó a sentirse mal en horas de la tarde y su familia optó por la internación tras consultar a sus médicos de cabecera. Ay, ¿quién no se quedó viendo y escuchando a Carlitos Balá? Tan yo grande soy Carlitos ella. Balá y hoy ¿sí? los invito a... Cantan. Ya llegó Balá, 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 ahí está. Y ya va a comenzar, ya llegó. ¿Quién nos bailó vida. Y quién nos escuchó? Me apena vida. Tanto, está sí, tan la verdad grande. Que sí. 97 años. 97 Lili. Años, mi vida. Pero con vitalidad también, exactamente. ¿No? Que llegó él. Esperamos que se mejore. Así es. Mi corazón.